Fantasmitas, hola, mi pantalla verde. Ok, así que la cosa está así. El video que les subí ayer sobre la primera parte del caso de Sebastián estuvieron a punto de eliminármelo, por lo cual esta segunda parte le tuve que quitar ciertas cosas, tuve que censurar otras cosas para que esta situación no se vuelva a dar, pero de todos modos corre el riesgo de que de nuevo lo quieran eliminar. Es YouTube, o sea, sus reglas ahora están mucho más estrictas, uno ya no puede hablar de muchas cosas, así que pues vean este video antes de que lo eliminen, básicamente. Así que, dando una breve introducción del caso de ayer, Sebastián me mandó su caso. El caso de Sebastián ha sido uno de los más extraños y más complejos que he recibido. De todos modos, la primera parte se las voy a dejar por aquí, por una pestañita en la parte de arriba. Pero, básicamente, él parece ser que es el vehículo de un alma que quiere regresar de una S-E-C-T-A. Y perdón que diga esto así, pero pues ustedes saben, voy a hacer todo lo posible para que YouTube no me lo tome a mal, porque realmente no estoy diciendo como nada malo. Entonces, Sebastián se acaba de dar cuenta de esta situación y realmente en este caso me llama mucho la atención porque dato que da Sebastián, tú lo puedes googlear y efectivamente existe. Entonces, enseguida les voy a dejar todo la segunda parte de este caso. No es todo porque Sebastián diario le pasan cosas, así que probablemente haya un tercer video. En lo que les voy a presentar el día de hoy, Sebastián recibe ayuda de una persona y esta persona le dice que haga un ritual y le investiga un montón de cosas. Así que pues vamos con las imágenes. Recuerden seguirme por Instagram y Facebook porque pues seguramente por ahí les voy a poner cosas que a lo mejor no voy a poder poner aquí en video de YouTube. Así que pues adelante. Y pues seguramente sí va a haber una tercera parte. Por cierto, por ahí hubo un comentario de una fantasmita que siempre comenta porque sabe de estas cosas, diciendo que efectivamente este tipo de cosas donde una persona viva, es decir, yo, me elijan como vehículo de un alma que pues que no, o sea, de una persona muerta, por decirlo así. Entonces, esto sí ha ocurrido, ya lo han como dicho varias veces, entonces no sé realmente qué está ocurriendo con Sebastián. Yo he hablado personalmente con él y le dije, pues, o sea, cuídate y investiga qué está tratando de hacer toda esta cosa. Así que, vamos ya. ¿Aló? ¿Aló?
los cortes en lo... Espera, que voy a parar la grabación. Estoy con Jerkus. Y se están escuchando cosas en la cocina. Vamos, vamos. Vamos. Ven. Y en la pieza, nadie. Eso que acaba de pasar ahora. O sea bueno, de hecho escuché ruido en la grabación. No sé, veo que estás con un amigo. Y no sé si puedes ir a dormir con él esta noche o que alguien, no sé si vive solo. Pero bueno, o sea... Ve con mucha precaución y creo que yo tengo que darle un empujón a eso que te comenté hoy. Tengo que empezar a revisar esos libros ya porque la amenaza no es ya simplemente unas llamadas de teléfono. O sea, está empezando a manifestarse en tu propia casa. O sea, tenemos que actuar ya, tío. En cuanto tenga cualquier cosa que contarte, te la digo. Y si necesitas cualquier cosa esta noche o lo que sea, avísame que estoy disponible, por supuesto. Es que lo que habíamos estado viendo hasta entonces va cobrando forma. Va cobrando forma muy jodida. O sea, básicamente, es que yo había leído en su día sobre esto. Creo que hay un término que es el... Igual te lo digo mal, luego lo confirmo, pero era como el walk-in. Que era precisamente esto. O sea, estamos con la canela, se me vino por acá, que están solo cuestiones para allá. El cajón se abre. Y te lo juro que no hay nadie. Aló.
Estoy dentro. He conseguido entrar, mira. Bueno, no se ve nada, espera. Que te envío este vídeo y hago otro con Flash, espera. Vamos allá. Mira esto. Pero solo hay un camino, solo uno, que conduce a la verdadera evolución del alma. Romper las ataduras de la condición humana. Romper las ataduras de la condición humana. El miedo, el deseo incontrolado, el dolor. Cada una de esas emociones es un obstáculo que nos separa. El alma alcanza el siguiente nivel, puede volver a la Tierra y guiar a otros en su evolución. Nuestros cuerpos no son más que simples vehículos temporales que otros viajeros pueden ocupar. De la misma manera, vosotros ocuparéis nuevos vehículos cuando alcancéis el siguiente nivel. Es vuestro lugar en un plano más elevado. Pero aún podréis volver, si es necesario. Cuando un alma alcanza el siguiente nivel, puede volver a la Tierra y guiar a otros en su evolución. Nuestros cuerpos ocuparéis nuevos vehículos cuando alcancéis el siguiente nivel. Mierda, mierda, me han visto. Me voy de aquí. Hace rato el... Sebastián, chonche. ¿Aló? ¿Aló? No entendí nada. Mariel, no sé si escucha ahí. Solo se escucha un cuadro dentro del baño. ¿Escuché? ¿Escuché?
¿No escuchaste? Jaja, no sé si escuchas. Conchita.